El presidente Rafael Correa presentó su informe semanal de actividades ante la presencia de los compatriotas migrantes de Nueva York. Ecuador profundiza su relación con África luego de reuniones de alto nivel con la Unión Africana. Gobierno y oposición en Venezuela logran avances en el diálogo bajo el apoyo de UNASUR. La Cancillería llegó a tu zona, atiende a decenas de ciudadanos nacionales y extranjeros en Santa Elena. Jóvenes extranjeros de la Escuela de Formación Intensiva respaldan proceso de la Revolución Ciudadana. El sábado 12 de abril, el primer mandatario realizó el enlace ciudadano desde Nueva York, estado que alberga a más de 600.000 ecuatorianos. Al iniciar el encuentro, el presidente Correa reconoció la importancia que tienen para el país los migrantes, quienes solventaron la economía ecuatoriana luego de la crisis bancaria de 1999. Siempre, compañero, siempre, este compañero presidente y economista que algo entiende de economía, le dará las gracias por lo que hicieron por la patria. Después de que los banqueros, la partidocracia, con la complicidad de los medios de comunicación, quebraron, saquearon al país, tuvieron muchos de ustedes que dejar con gran dolor la tierra que le vio nacer, algunos, sus hijos, sus familias, y buscar otros lares, arriesgándolo todo, y en lugar de olvidarse de su patria, ese dólar que ganaban con el sudor de su frente, ese euro que con tanto esfuerzo obtenían, lo llevaban, lo enviaban al país, y eso fue lo que mantuvo la economía nacional después de que la despedazaron los banqueros, la partidocracia, los políticos de siempre. El país que encontramos, prohibido olvidar, el país que encontramos lo mantenían los pobres. Si no hubiera sido por las remesas de migrantes, la economía jamás se hubiera recuperado. Con este gobierno se creó una constitución donde se incluyeron temas de derechos de las personas en situación de movilidad humana, que son un referente en la región y en el mundo. También, de la mano de la Revolución Ciudadana, se creó una secretaría para atender a los compatriotas migrantes y que ha crecido hasta convertirse en el Viceministerio de Movilidad Humana, dependiente de la Cancillería del Ecuador. Regresamos a la patria, pero un pedazo de corazón se nos queda aquí con ustedes. Recuerden, no lo duden un instante, el gobierno de la Revolución Ciudadana es el gobierno de nuestros migrantes. En la gira internacional realizada al África por el viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política, embajador Leonardo Arizaga, se mantuvieron varias reuniones de trabajo con Túnez, Argelia, Etiopía y autoridades de la Unión Africana, con el propósito de avanzar en el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación en el marco de la política de ampliación de la presencia ecuatoriana en el continente africano. Durante la segunda reunión efectuada bajo el apoyo de los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el gobierno venezolano y la Mesa de la Unidad Nacional lograron varios acuerdos, entre los que se destacaron principalmente la aceptación mutua del rechazo absoluto a la violencia y el respeto a la Constitución y a la democracia en Venezuela. Un tema trascendental del diálogo de hoy fue la declaración definitiva que fue hecha por la Mesa de Unidad Democrática de condenar explícita y claramente toda forma de violencia, que no se pueda aceptar el uso de la violencia como una manera de hacer política, como un lenguaje de la política. El lenguaje de la política es el diálogo, es la participación, son las elecciones, y hubo una clara declaración de la Mesa de Unidad Democrática en este sentido, lo cual es muy positivo. Y por otro lado también el reconocerse entre todos que los diálogos se harán en el marco del respeto a la Constitución de Venezuela. Al concluir una nueva edición de la Escuela de Formación Intensiva, el modelo de desarrollo del buen vivir ecuatoriano y la Revolución Ciudadana, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, agradeció el apoyo de los 73 jóvenes extranjeros, quienes en una declaración final expresaron su respaldo al Ecuador y se comprometieron a conformar un comité de solidaridad frente a las afectaciones causadas por la petrolera estadounidense Chevron Texaco en territorio ecuatoriano.
llegar directamente a los usuarios que, por varios motivos, no pueden hacer sus trámites en las oficinas principales de Guayaquil, es el objetivo principal de Cancillería Llegó a tu Zona, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que recorrió la provincia de Santa Elena hasta el 17 de abril, brindando atención y asesoría en temas de visados, naturalizaciones, emisión de pasaportes, apostilla y legalizaciones, así como orientación a migrantes ecuatorianos retornados.